Se difirió la audiencia por el pedido del señor abogado Alfredo Arboleda Zuya, que es abogado del señor Bucarán Ortiz, puesto que el señor abogado ha tenido problemas en su salud, síntomas del COVID. Entonces, por esa situación, que es un caso fortuito, ha pedido el diferimiento por esta única vez de la audiencia. Pero incluso la Fiscalía General del Estado, correcto, con respecto a los objetos que encontraron en el domicilio de los señores Bucarán, el día que se allanó, 22 se envió a periciar y tuvimos como resultado, de acuerdo a la pericia de autenticidad arqueológica, de que tres de ellas son vasijas originales. Ahora bien, dentro de la normativa y dentro de los tratados internacionales es prohibida eso. la comercialización de este tipo de arqueología. La audiencia de formulación de cargos, lo que pretendía la fiscalía era imputar los cargos a mi defendido y también al señor Bucarán Ortiz. ¿Ahora existe una fecha todavía? Todavía no existe una fecha tentativa. El señor juez nos ha manifestado que nos notificará los correos.